Aló, aló. Muy buenas noches, pilotos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan, chicos? Yo te escucho, pero yo no soy piloto. Ahora Ah, no está hablando. en estos momentos no eres piloto, pero estamos cerca de que sí lo eres. Al de la partida, me refiero a los de la partida. Estamos transmitiendo, chiquillos, después de mucho tiempo. Algo oxidado acá, configurando el OBS para poder transmitir. Ya estamos acá con cuatro espectadores. Sí, bienvenido a todos. También estamos con Mauro Morales, El Marcha, Hola, juez hola, para la hola. DIN. Nuestro invitado acá viene a apoyar a su amigo Alberto. Hola, Pero hola, ¿qué tal? también nos acompañan los dos Mauro. El Mauro y el Mauro. Sí. Ah, este es el otro Mauro. Hola. Tienen que enfrentarse en Un un duelo de gusto. Mauros para saber quién es el Mauro del bien y el Mauro del mal. Sí, no dimos el ancho para pa los otros canales. Ahora hacer un Vamos show a limpio buscar de mi un canal B. Un canal B que nos permita. Sí, sigo disponible. Cuatro espectadores. Oye, súper Sí, bienvenido a interesante. todos. Un poco También hablando de estamos. la lista que trae el ratón. Son cuatro cookies que en verdad no se ven mucho en mesa. Así es, pues los cachic. Iniciativa 1 Que la. con el soporte para coordinar con la P5. De hecho, Bien dura. sí, esa. De hecho, yo nunca he Esa es visto la esta gracia, en po. mesa. Primera vez que la voy a ver. Yo he visto un squad parecido en el GSP. ¿Ya? Creo que era la misma, en verdad. Oye, Pero es súper complicado. ¿Sí? es una especie de Sí, Sopaipa rebelde, ¿o no? pues está ataca Está 180. ataca 180. Mira. Lo que sí tiene una Sí, tiene movilidad una más reducida, movilidad o más sea, no es reducida. tan rápida, pero tiene, claro, el arco de Claro, el arco 180 180 y la y otra la otra como como desventaja que tiene que solamente va a atacar con que foco. solamente va a atacar con foco. No tiene target de No esa tiene nave. target de esa nave. Ah, ok, entiendo. Pero igual, o Pero sea, igual, o sea, abarcando abarcando 180 180 grados con cuatro naves, con cuatro vaya a naves, pegar. O sea. vaya a pegar. Escucho como un eco. ¿Tendrá alguien como un YouTube abierto a nosotros? Ahí se escucha como con el eco. No, ¿Quién? no, no ¿Quién? es el YouTube, sino que es que alguien puede que esté sin audífono Ah, debe ser yo. o Vamos a poner el audífono. vale, o un micrófono muy sensible también puede ser. ¿Seré yo, señor? No soy yo. No soy yo. Ya acá los pilotos ya van a empezar, ya tienen la mesa servida, ¿cierto? Y Es vamos a que ver la una lista rebelde versus una lista rebelde. scam. Esta lista lo domina bastante Dani, ¿eh? Así que vamos a ver una buena Sí. partida. La Va a otra ser una partida gracia súper buena. que encuentro yo que tiene la lista las naves Wookiee es justamente el barrel roll rojo, porque te permite después coordinar con AP5. Claro, la Ah, P5 puede claro. coordinar aunque tenga por lo menos un Por lo estrés. menos. Sí, y podéis sacarle el jugo a la maniobra de cero y aprovechar el arco de 180. Entonces Claro. podéis mantenerte a rango 1 de Vengar, ponte tú, y pegarle durísimo. Aquí ya empezamos. Vemos cómo se están moviendo al centro de la mesa. Esa es como la idea igual de esas naves, ¿eh? Como Armar un ir más al quepo. centro para agarrar más el arco. Y de hecho están súper bien posicionados los obstáculos como para que entre por el centro. Sí, mira, es una clásica partida de Dengar. Partida. Al lado derecho del Al lado mat, derecho del mat. porque obviamente a Dengar Obviamente a le Dengar cuesta le menos cuesta girar a la menos girar izquierda a que a la su derecha. izquierda que a su derecha. Casi todos lados los Casi todos van lados los a la van. derecha los tiene rojo Rojo. y los azules normalmente Los es para la azules izquierda. normalmente. Así que si aprovecha bien Aprovecha el. bien el. Porque esa es la otra, Porque porque el esa es la Dengar es otra, una nave porque el grande Dengar y es una tiene nave barro. grande y tiene Entonces, por barro. eso a mí me gusta mucho el Dengar. Encuentro que se puede posicionar muy bien en. Sí.
Oye, Oye, Mauro, sí. sorry, Martín, y Mauro, ¿y esta lista, Alberto la había jugado antes o está probando la lista? Que como yo te No, consulto, digamos, no. lo cookie no es algo que se vea mucho en mesa, No, se no. vea Sí. mucho. Esto lo he usado antes. Sí, Ah, lo he usado antes. ya. Sí. Así que algo de experiencia tiene el hombre. Bueno. Aquí hay que cachar la decisión que va a tomar el Daniel con Boa, si va a ir de frente a los cuatro Boogie, que yo de verdad pienso que no es tan bueno. Y al final, ¿cuánto está pesando este Boa? Como 120, debe ser. El Boba, te digo al tiro, está pesando 115. Claro, y los Y los Boogie pesan Lightweight 42, 42. 32. 42. 42. 42, ¿cachai? Entonces ya la mitad de Boa es De un Boba. Boogie entero. O sea, menos, un Boogie menos de la mitad. Claro. Sí, pues al Alberto le conviene todo el rato regalar un O sea, Boogie, pero es el a la tema, porque mitad después de Boba. ese engage, si Boba alcanza a agarrar la espalda, iba a agarrar mucha ventaja con el arco trasero y las proximity. Porque Sí, yo creo que eso es lo que está apostando, las proximity. Sí, yo también pienso eso, porque los Wookiee no se dan vuelta. No se dan vuelta. Claro, en ese caso Boba puede empezar a entrar cerca de ese asteroide, dejar la bomba y alejarse hacia el lado derecho que tiene el Daniel. Pegar de cola. De cola. Claro, lo otro es que tome que haga un cerrado a la Cerrado izquierda ahora con Boa y abra como un poco la cancha, un poco así, la cancha. diciéndole, bueno, elige una de las dos naves y con la otra te agarra la espalda. Claro. Y de ¿Cómo lo ve? hecho, al tener que estar obligado a elegir nave, una de las dos naves, yo creo que Ratón tiene que irse por Dengar porque se le complican mucho las maniobras si se mete para el otro lado. Sí. Bueno, ahí está toda la roca y todo. Sí, y por lo mismo está haciendo maniobras cortas porque quiere esperar a ver qué es lo que hace el Boba. Claro. Claro, y recordemos que el Dengar viene con Han Solo. Entonces, en un engage puede tirar los protones fácilmente con Tarly y Foco. Esa es la idea de ¿Qué Dengar. es lo que te da Han Solo? Mira, fue de frente, ¿eh? Antes del engage Antes podía del hacer un engage. foco rojo. Ya. Que el barrel no le va a Sí. caber. Hay harta Pero economía de acción ahí. a ver si hay primer engage. Sí. Yo todavía no sé si fue una muy buena idea tirar el huevo ahí al medio, pero a ver qué pasa. A ver qué pasa. O sea, si Dengar O sea, hubiera si quedado un poquito más hubiera quedado. adelante, ahí sí. Mira esa roleada. Qué buen tiro. Yo jugué con Dani esta lista, la hice como de sparring. Entró el público. Y ese autoblaster tiene pegada bien fuerte. Así que le pongo ficha a esta nave con el autoblaster. Sí, es súper bueno. A ver qué el crítico. Crítico. Panic Panic Pilot. 2-3. Se repara. Vamos a actualizar al tiro esto. Dos escudos menos. Y un Panic Son Pilot. mitad, ¿no? Mitad, ¿no? No. No. No, todavía no. No, le No, falta. porque tiene, son siete, son Siete, cuatro. cuatro. Está uno. Son ocho. Ahí le pasa un escudo. Uno y uno. Ah, no. Ah, pero Le pasa uno así. tiene fuerza por la fuerza todo el rato. Le pasa un escudito al Boba. El Boas. Ya. Uno y uno. Y pasa otro. Y pasa. Tuvo mala suerte con las tiradas defensivas, Dani. Sí, pero es que es normal. O Es sea, yo normal. creo que vos a rango 3 no va a defender mucho. Afortunadamente los de atrás no pegaron porque ya se le habían acabado los modificadores al Boba. Sí, ahora esta la va a ser Va a ser una una partida, creo que más o partida. menos corta. Como que se fueron muy al choque.
Querían ver sangre. Ahora vamos a ver, no sé, yo creo que Dengar va a ser un 1, lo más probable, pero Boba no. No sé. Yo creo que el Boba puede hacer un 2 cerrado, por ejemplo, a la derecha. Intentar pegar de cola. No sé, que 2 cerrados. Claro, después podría ser el bus y dejaría el espacio a Dengar. 2 cerrados y un bus a la izquierda, quizá. Pero igual te venían todo a rango 1 por el 180. Pero bueno, quizás hacer 2-1 es malo, porque hacer rango 1 de 2 y aguantar lo que más pueda y después quizás hacer un 4. Lo que tiene que preocuparse en realidad es de no chocar. Ahora los Wookiees tienen maniobra más larga, un 4 parece, o un 3, un 4. Un 4 blanco. Claro, el rojo puede que haga el 3, para sacarse un 3 por último. Ah, Franco, yo decía, ¿por qué tienes 3? ¿Verdad que tuvimos un Panicked Pilot? Uh-huh. O sea, claro, como el rojo no va a tener modificadores, tiene que intentar botar luego al rojo. Yo creo que igual le conviene. El Dengar lo remata. La maniobra cero también favorece a los Wookiees en estos momentos. La idea es mantener la mayor cantidad de dados de defensa para ellos, para que duren. Sí. Mira, hizo un 2. Yo quizá hubiera pensado hacer el 3 porque Dengar, para no agarrar el rango, para agarrar el rango 1 para que no me tire los protones. A ver, hizo los 2 con 2. Los de atrás debe hacer lo mismo. ¿Le puede tirar el protón a los de atrás? Sí, pero como ese está dañado. Está dañado. Claro. Mira aquí. Pero igual si hace uno que rango. El 3 cerrado de Dani y un boost lo deja bien parado igual. Ahí. Va a coordinar, me imagino. Debería coordinar. Sí, yo creo que te puede coordinar el rojo quizá. Es que el rojo no. Tiene que tener un estrés para poder coordinarlo. Sí, pero ahora tiene uno. Ahora tiene uno. Ah, entonces sí puede. Bueno, debería. Ahí va, mira, va por el foco. Sí, debería hacer el foco, claro. Ya vamos a ver qué hizo Boba aquí. Yo creo que se fue hacia la derecha. Derecha cerrada, un 3, puede ser. No, se fue de frente. Uy, dos frente. Ya. Machito. Ah, foco, quédate ahí, yo creo. Sí. Ya está ahí. Debía hizo el 1. El target. El rojo, ¿no? Yo creo que sería lo más probable, porque ya está dañado. Intentar bajarle que te pegue menos nave. Claro. O AP5, claro. Para que no coordine más. Asegurar el chancho. ¿Qué opinas de Mauri ahí... de todo esto? ¿Estáis por ahí, Mauri, no? Mauri está pagando cuenta. Lo perdimos. Sí, estoy bien, estoy mirando ahí. Está con la plancha en la mano y con el mouse en la otra. Que pagan las cuentas. Se viene el torpeo. Hay un primer protonazo. Protonazo, yo creo que. Uf. Ahí va a tirar un dado, claro. Bueno, no fue muy buena tirada, ¿eh? Voy a gastar el target. Pero para eso está el target, loco. Ya, no es malo. Dos hits y un crítico. Dos, van a pasar dos críticos, sí o sí. Los tres son críticos por el. ¿Cómo se llama este loco? Marmanchip. Ah, no, tiene la otra. Marmanchip y los protones. No anda con grido. Evadió. Pasó dos críticos. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál fue? Direct hit. Dirección. El segundo. Otro. ¡Uy! ¡Qué mala cueva, weón! Increíble. Mire, Hit lo mató. ¿O no? No, le queda uno. Está uno. Le queda uno, sí. Ahí, weón. Wow. ¡Oh, pero qué mala! Brígido. Quedó a uno, ¿cierto? Sí. Dos direct hit. Aquí ya tiene 21 puntos el Dani.
Ahí va, ahí luego se hace el foco. Podría. Ah, se gastó la fuerza para asegurarlo. Sí, pues sí, total, defiende uno. Ah, Feldes. Ni siquiera fue la fuerza. Sí. Cae está bien. El Wookiee rojo. Se fue un buen uso de los recursos. Sí, porque ahora el Boba defiende con la tiene la fuerza, el foco. Tiene el reroll del rango 1. ¿Pasó todas las cartas de daño? Parece que no. A ver, ¿pueden ver eso? Sí, tiene que pasar. Me faltó correr. No. Es que no sé si evadió. No evadió. Entonces no, le falta uno. Le falta uno. ¿Podrías decirle, Osvaldo, para que lo...? El segundo tiro, el primero lo dio Boba. Sacó dos blancos. Tiene dos rerolls. Tres rerolls. Claro, pero le faltan dados para rerollar. Y ya. Pasa uno. Pasa uno. Fuerza. Otro escudito menos al Boba. ¿Le quedan dos escudos a Boba? Sí. Y le quedan dos tiros todavía a Rolón. El verde y el Epiphany, ¿cierto? Sí. Mira, ahí salió dos hits y un crítico. Por lo menos uno va a entrar. Uy, mal momento. Uy. Y pasan dos. Los otros dos cubos que le quedan. Sí. Pero hasta ahora no es mal. Si no le saca uno a este, un buen trade, creo yo. Por la posición que queda ahora. Ahí va, salió uno. Ahí lo adiós. ¿Pasó la carta al final? No. Porque le faltó una, parece. Tenían que ser 7, creo. Ya, filo, si tampoco es tan relevante. Y ahora yo creo que el Boba cierra a la izquierda nomás. Por último, si lo quieren seguir, les compromete que están las rocas para allá. Es que yo creo que el Epify igual puede que quiera bloquearlo. ¿Se acuerda que el Epify pega de cola? Entonces el Epify puede ir a bloquear al Boba. Sí, pero sí, ¿qué cerrar tiene el AP5? Imagínate, si el AP5 bloquea al Boba y los Wookiee hicieron maniobra cero, el Boba queda comprometido igual, pues, queda sin el foco, ¿cachai? Sí. Entonces tal vez Boba le conviene no hacer hacia la izquierda, sino que hacerlo hacia la... No, para la derecha no puede porque va a chocar con el Dengar. ¿Podría ser, por ejemplo, el Boba un 3 a la izquierda cerrado? Sí, pues, un 3, estaba pensando. Sí. Y yo creo que Dengar sí, un 1 nomás, ¿no? Te quedé ahí de nuevo. Porque por último tenía el Auto Blaster. Vaya a poder agarrar el Pulse. Si es que hacen los ceros. Incluso el Boba podría intentar pasar recto, weón. Tomaría la posición donde está parado el Epify ahora. ¿O no? Sí, es que depende, porque si llega a cerrar con las naves, puede pasar, pero no sé. Yo creo que es muy arriesgado hacer un 4 para adelante. Es que los Wookiee además van a avanzar. O sea, no hay que quedar parados, porque si se quedan parados, el Boba les pega de cola y los Wookiee no le pegan. ¿El AP tiene 0? ¿El Kachik tiene 0? O sea, no, pero el AP. No, pues el Epifan tiene manera de reversa. Tiene reversa, mira. Sí. Tiene reversa, pero igual no bloquea al Boba, porque igual no alcanza a meter un 4. Claro, si le sale ahí en ese caso, sería, bro, muy bueno Boba. El Boba mete el 4 y quedaría rango 1 el Epify si el Epify hace reversa. Y ahí queda listo para tirar la proximity. Y ahí se hace con neta el Epify. Claro, y tira la proximity, claro, y se engancha a los Wookiee.
Yo creo que el 4 rec, el 4 hacia adelante, una de las mejores maniobras que puede hacer, o lo, al menos la más conservadora, sabiendo que no va a chocar. Yo puesto para el cerrado a la izquierda, ahí ya está listo. Sí, sí, yo creo que hizo el cerrado a la izquierda, pero... Y Dengar yo haría un 1. Sí, sí, Dengar tiene que jugar la conservadora, ¿no? Puede que le, en puede el caso que... de que el Wookiee se mueva hacia la izquierda, puede que choque, pero... Pero un Wookiee va a perder disparo. Sí, y no sé, no es malo que quizás trae daño ahora a Dengar, pues si ya Boa no tiene escudo. Claro. Ahí está listo, parece. Rodón recién corrió el mazo de la nave roja, por si acaso. Ya. Ya, mira, ahí está el cero. Sí, es el cero. Cero, cero. Ah, con eso dobló. Ah, un bloque. Ya. Bien pensado ahí. Y Repify. Retrocedió, claro. Ahora que hace el 4, claro, es maravilloso. Sí, sí. Ojalá que el daño haya hecho el 4, weón. A ver. Ahí está, mira. ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo, weón! Estamos conectados, weón. Loco, ahora tira la proximity y está, pero Boba está en el lugar donde tiene que estar Boba. Sí. De hecho, se hizo el 1. Ahí vampeó, pero tampoco es tan malo vampeó, porque está malo así, aguanta daño. Y mí puede hacer el fuego igual, po. Hay un Wookiee menos que va a pegar, ¿cachai? De hecho, mira, puede hacer el fuego y los Wookiee, el único target que tiene es Dengar, y Dengar puede hacer su habilidad, po, puede atacar de nuevo, porque tiene el arco frontal. Entonces... al final es como pensarla, a ver. ¿Lo ataco o no? Claro, si lo atacáis te pega doble. Sí, porque los dos están en el arco frontal y el otro está chocado. Mira, yo me la jugaría por el verde. Yo también haría un al verde por, porque voy a, después le puedo dar a rango 1. A menos que el Dani quiera rajar al Epify, pero el Epify no está, no está siendo tan crítico en este momento. No, es que tú a esa lista le sacáis los Wookiee y ya no, no va a tener poder de fuego. Mira, entonces, mira, igual, mira, si va al verde, le pega con otro lado. O sea, le tira un dado más, pero le tira los tres. Sí. Tiene el fuego y después, claro, Boa le puede pegar a rango 1 también, más la proxima. Así que no le pueden cancelar los críticos. No, pero tiene que no verlo, y él lo ve. Ah, o puede. No, si sí lo ve, pero el arco principal igual lo ve. Mira, marcó marksmanship y marcó... Entonces, claro, pasa directo... Bueno. Ahí le pasó un crítico al verde. Dos giros, un crítico. El crítico es... Blinded. Oh, lo peor que puede ser un... Un Wookiee. Claro. Y aquí ya Boba debería asegurar al verde igual. Es que claro, pasando, no sé, unos dos daños, mala proximity después, está complicado el verde. Mira, dos críticos. Y los rarroles, ¿no? Sí, tiene dos, tres. Igual tiene la fuerza, así que yo rolaría blanco. Sí, el puro blanco, ¿no? Pero llega hasta el fuego. Y ese quedó uno, ¿no? Con un bueno. Direct hit se va. Claro, pero depende de los críticos. El Direct Hit lo mata a la proximity. Pero ya le salieron dos, o sea, ¿cuántos son el mazo? ¿Cinco? Salió Fuel Leak, así que se muere. Ah, murió. Con el Fuel Leak se muere. Salió otro. Fue bien pesado en verdad el cuadro, ¿o quiere? No sé si el Daniel habrá visto el dial de la P pensando va a retroceder, porque yo no me, yo por lo menos yo no hubiera hecho el 4, ¿cachai? Yeah. Yo no hubiera sido tan arriesgado. Yo sí me acordaba del Epify que lo jugaba con Wedge. Y también por los oponentes son pocos los que se imaginan. Y el ese uno sorprende, po. ¿Cachai? Sí, po. Mira, aquí le pegó a Dengar Nova. Hay que pegarle. Y mira, buena roleada. Dos hits y un crítico. Pasan dos. Dos cubitos a Dengar. Y Dengar debería. Se a ver si. Pega de ¿lo hizo? Sí.
Voy a pegar de vuelta. ¿Y si está el pulse? Sí. ¿El amarillo? No, no, está en el pulse ahí. ¿De Dengar? Yo creo que sí. No, es que en delante me fijé y está el verde, ¿no? No, pero está rango 1, igual puede disparar con 3 dados. Ah, claro. Ah, claro. Algo pasó de estar conversando. El tiempo lo pararon, no me lo fijo. Ah, se cayó. Oh. Se cayó Daniel, ¿no? Me dice, no sé. Desconectado el servidor. Timeout. Claro, el Daniel se cayó. O se cayó el TTS, ¿no? Se cayó. Vamos a cachar ahora. Vamos a cachar. Está marcando el Dani. Se me fue la luz y volvió con che madre. Eso me dijo. Un saludo a BTR. Pero dijo que volvía, así que. Se me fue la que venía la acumulada. Oye, Mauri, ¿cómo te fue en tu primera partida? No, me fue ahí nomás. Aprendimos harto. ¿Con quién jugaste? Contra Salvador... Tobar, parece. Tobar, sí. Y me metí a los asterones y él tenía para trastorear y aprendí duramente que no hay que meterse a los asteroides si el rival tiene rastro. Al final esa es la mejor manera de aprender. Sí, lo bueno es que te pasó en ronda 1 y después uno no se lo olvida más. No, pero lo pasé bien, es una partida entretenida. Igual le encontré que Salvador sabía, no sé, al menos parece que no había jugado en TTS, ¿no? pero yo notaba que tenía cierto nivel de experiencia. Que conocía bien su nave, al menos. Ya, sí, porque ahí decía el Mauro que era un veterano, Salvador. Sí, pues, de la primera edición. Siempre sí, yo noté que sabía harto. Me dijo que el TTS no lo manejaba también, pero se notaba que era un piloto con experiencia. Sí. Este tipo siempre ha jugado con las tres Fang desde que salieron en 1.0, no las soltó más. Y ha sido de los mejores exponentes con esas naves. Luego van a tener que mover todo de nuevo. Sí, mira, quedaron en el minuto 53. Sí, pero tienen que... Osvaldo, mientras ponen de nuevo... Hay unos saludos ahí en YouTube. Sí, ahí dilo por móvil. Jorge Pérez dice: aquí estoy piola viendo. Dice que jugó contra el ratón y le sacaron mucha ventaja. Tenemos a Nicolás Báez. Buena para los cabros. Buena, Nico. Buena. Ah, nos manda saludos al squad. Hace la barra ahí. Carlos Monge, aguante los reudores. Teo Acevedo dice: aguante ratón. Dejen de mover tanto la cámara, que me marea. Que la estamos configurando, por eso. Carlos Monge, ¿qué pasó? Ah, sí, ahí se cortó la luz. Estamos volviendo. Oye, BTR igual corta la luz ahora. Claro. Tú tenías ahí los... Porque al amarillo le... ¿Está entero o le habían pegado? Al amarillo, te digo, tiro. Porque el cachía. Claro. El amarillo estaba full. Justo Dani le iba a pegar de vuelta. El que murió fue ah, verdad. Y el otro había hecho un 1 suave, creo. Un 2 suave para chocar a Dengar. Estaba pasando justo el daño del verde y el verde acabó.
Sí, el marrón estaba full, bloqueó a Dengar, ¿cierto? Y Dengar justamente y iba Dengar a atacar al... Mira, a... ¿viste que no lo tenían bullseye? Al amarillo. Ah, ya. No, pero está rango 1. Ahí le falta un estrés al AP. O no lo veo. No, sí está. Ah, sí está. Vale. Perfecto, entonces ahí va el Revenge. Que fue una mierda. No está enojado. ¿Y tenía foco el Dengar? ¿O ya lo usó? No, lo he usado para tener ataque. Ok. Va, Ivy Five. Sí. Llegó Pepe Roja. ¿Pepe Roja? Veo que el Mori recién se conectó a la sala. ¿Ya te hago el Wookie? Sí. ¿Pusiste el tiempo en balde? Es que tengo pausado el tiempo. ¿Está corriendo? Está corriendo en mesa 54, pero en realidad debería ir al 53. Así que estoy esperando que se alineen los tiempos y corro el tiempo de los chakras. Claro, está bien complicado, ratón, porque todavía no le saca la mitad al boba. Y ya, pero va hasta uno, ¿no? Y ya perdió dos cookies. En puntaje va ganando el Dani 84-0. Pero ahí, si le pega uno más a boba, se lleva los 5-6-8. Claro, porque aguanta 11 boba y le ha pegado 5. Y le ha pegado. Igual ahora, por ejemplo, igual ahora el boba va a avanzar y el Epify va a avanzar y ambos van a pegar de cola en todo caso. El tema de soltar la proximity, yo creo que le llega a pegar al amarillo, pero si no le llega a pegar es complicado. Es que si no le llega a pegar, la proximity puede que se la coma el Epify. Sí, o puede que siga retrocediendo. Ahora, no, claro, no puede decir roja. Claro. No, el amarillo. Ah, la verdad que tiene. Acuérdate que la proximity gorda, el amarillo sí se come la proximity todo el rato. Sí, pero es un 1. Sí, yo creo que le pega. Es que de repente, güey, que no. Es un 1, a ver, estoy haciendo con el dedo. Como yo en mi partida de la ronda, bueno, yo calculé que Erico se da la vuelta y lo saqué de la mesa. Ah, sí, pues cuenta eso, güey. Sí, está jugando ahí contra Christian, Mr. Blank. Y Echo iba bien, pues Echo tiene 3 hull y 2 escudos y le habían pegado solamente uno, entonces como le estaban haciendo focus, opté por arrancar, reposicionarme y por querer pegar en un turno me di vuelta con un 3 y me salí por poquito del mat. Así que Carlos Monge no eres el único. Sí, pues, ahí viste, yo lo agarré harto para el deseo y al final me vine saliendo yo de la mesa. Y ahí se le complicó harto la partida a Vader y el Inquisidor. De hecho, Christian lo dejó a uno de morir a cada uno. A uno que Vader quedó uno y Inquisidor también quedó uno. Así que, yeah, buena. Moraleja, no hagan maniobra arriesgada. De repente es preferible no pegar un turno, pero yo decía, estaba así como 50 y 50 que quedaba dentro de la mesa y fuera. Y me la decidí y fuera y ya fuera. Mira, ahí va a tirar la proximity. Sí, se la chica. Sí, le pega, ¿verdad? Sí, es gordita la proximity. Es gordita. Mira, es gigante la wea, le agarró la mierda. El ojo de mierda que tengo. Sí, y aquí, ¿cómo era? Te pasáis uno de daño directo y tiré dos dados, ¿verdad? Sí, pues lo que sale, te lo pegáis. Pues es que sale. No. Y te salen dos giros. Pego los dos. Entonces sería. Dos escudos menos y otro menos. Porque proximity. A uno de llevarse la mitad de ese Wookie. Va a ver qué hicieron los Wookie. Un 2 cerrado. Poco. Es que ese 3 de Dengar el que te llevó. Está esperando el block. La verdad que tiene, este loco tiene un Zegnor, pues. Igual con un Zegnor a la izquierda, el Dengar. Está estresado. Ah, verdad. Sí, lo tiene allá, ¿verdad? Ya.
Ya perdimos a Boba, se nos fue. Boba se fue, no quiere más guerra. Dijo, ya lo hice, ya me pegaron. Me pegaron. No quiero más. No quiero más. Sí. Chao, nos vimos. Era interesante lo que va a hacer Dengar. Yo me la jugaría en un tal día del Epify, no estaría de malo. Se fue. Ah, chao. Yo en verdad no hubiera hecho el bus. Yo hubiera podido ahí pegarle, pudiera a la P. Mira, un peo. Sí, lo peor que venga no va a pegar. A menos que el AP le pegue y lo vea por el rango de adelante. Que no sé. Por el rango de adelante. Sí lo ve, sí lo ve, lo ve. Sí lo ve. Un poquito. Sí lo ve. Ah, claro, le va a pegar doble. Oh, tres de manito. Y gasto el. Ah, es un robot en la P. Claro. Sí. Por eso. Sí, pues si sale en Rebel. Todavía no le saca la mitad de la P en todo caso. Tiene que pegarle uno más. Mira, el Boba no quedó tan mal ahí. Igual pega. Le sacó dos hits. Y le pasa a uno. Muy bien. Sigue a la mitad del Epiphany. Ahora, si Epiphany pega, Dengar le pega de vuelta. ¿No? ¿Puede volver a usar el Auto Blaster? Puede volver a usar el Auto Blaster. Sí. Claro, por eso ah, pero sí, claro, la... creo. Está bien. Buscando pegar. Que... Mira, si le pega uno, no. Sí, a la mitad del punto. Entonces, pero... vamos a probar suerte. Un hit. Uh-huh. Ahí tiene la fuerza. Fuercita. Siempre la fuerza ahí es buena. ¿Cómo quedaron los puntos? El puntaje. Mira, el Dani tiene 100 puntos. Van 100 a 0. Ahora el, no sé si el Dengar. Ah, pero no está estresado, sí. No, po. Dengar es el tren. Está estresado. Está estresado. Ganó el foco por Han Solo. Ya. Ahora está haciendo como un disengage nomás. Va a ir recto con Dengar, yo creo que lo que más pueda, azul. Y voy a darse la web. Pero igual puede avanzar y girar la patada. Sí, la puede avanzar y girar la patada y seguir matando. Avanza, hace un target y gira la torreta estresándose para atrás y se raja al Epify, por ejemplo. Sí. Porque el amarillo tiene que darse la vuelta todavía, entonces el amarillo se va a demorar. Este turno no va a pegar, ¿cachai? Y lo otro tiene una carga de protones. El que podría pegar el mar. El marrón, aunque difícil, porque si Dengar sigue recto, igual puede ser que el marrón no lo vea. Aunque, okay. No, bueno, el arco 180. El marrón va a ser un 2 cerrado. Sí. A la izquierda y. Puede que le pegue. O sea, depende de cuánto avance. Venga. Pero, por ejemplo, el Epify ahí no tiene maniobra para bloquear. Sí, hizo el 2 cerrado. Habría funcionado el barrel rojo ahí. Sabéis que no tiraba andar, no echaba andar el tiempo, bueno. 45,50. 45, 50, ponle 45, 45. No. ¿Por qué gana Calculate? Se le chispoteó. El Boba. Chao. Yo creo no que igual Dani debería darse la vuelta con Boba.
Debería ser bus. Y solo un poquito. Y Vengar. Ahí está, este avanzó. Se limpia el estrés. Un target. Y dispara para atrás al Epify. Porque Epify no tiene modificador ahora, entonces. Igual lo van a ver. Sí, yo haría eso, porque es reventario. Todavía estaba hablando de qué hacer. Sí, yo por el target, mira. Al Epify lo agarra rango 2 por poquito. Sí, rango 2. Rango 2. Son 2 contra 2. Sí, el tema es que no están marcando a quién disparan. Pero supongo que ya es Epify. Sí, vale. Debería gastar. No hizo nada. Ahí va el Wookiee marrón. Con 3 dados contra 3. Sin mod. Vengar. ¿Por qué no habrá gastado el taller? Porque no sé. Yo lo hubiera gastado. Lo quiso guardar. Que claro, ahora por ejemplo, Ratón tiene que ir a buscar la partida, entonces Vengar se podría ir a volar a la otra esquina y. Quizá quiso atacar al Wookiee amarillo y llevarse la mitad de puntos. Y por eso no gastó el target. Verdad, pues. Sí, es que no marcaron a quién atacaba, entonces no, al final no cacharon. Le pasó un daño, ¿eh? Sí. Peligro oscuro. Sí, lo actualicé. Ya. Vamos para la otra ronda. ¿Qué nos dice la gente en el chat? Hicieron un viaje entre mundos para una realidad alterna, dice Jorge. El Mauro le dice que sí, pero que ya volvimos. Ahí le mandamos un saludo a la comunidad. Estamos con 9 espectadores. Ya llevamos, bueno, llevamos media hora de partida jugada. Tuvimos una pequeña interrupción ahí con un corte de luz. BDR, saludo a BDR. ¿Acá qué piensan que va a hacer Daniel? ¿Va a huir porque lo persigan? ¿O va a intentar bajarse una nave? Porque ahora estas 3 naves lo van a perseguir. Van a poder pegar las 3 juntas. Sí, es que yo creo que como le puso el target, puede ser que haga un Segnor con Vengar, esperando que la pega un cerrado para la derecha y de nuevo pegarle de frente. Claro, le tira los portones. Está estresado, no puede. Por eso no gastó el target. Claro, la verdad tiene razón, Mauro, está estresado. No, pero hace el contrabando. ¿Verdad? Pues no lo ha gastado. Es el momento. Llegó el momento. Y ojo que los dos tienen contrabandista. Boba también tiene. Ahora. Podría ser un talón. Boba ya como. Que, ya. Igual hizo su pega y ahora tiene que cuidarlo. En realidad, Boba puede volver a la lea al engage, pero intentando pegar a rango 3. Sí, es que también como gana por iniciativa. Puede sacar más mucho ya, po. Ah, mira, avanzó nomás el AP. Y le puso. Ah, no, un coordinador. Le coordinaron un barra a la derecha y después seguramente hizo maniobra azul, ¿no? En el marrón. ¿El marrón qué hizo como acción? No movió nada todavía. Todavía no se ha activado. Entonces, es que quizás va a pasar por la nube. Es que por eso. Ah, no, son un poco. Claro. Justamente. Pasó por la nube y va al foco.
No sé si se habrá hecho bien Epify, porque ahora está dejando, se está alejando de la, está dejando solo los Wookiees, pues. Ahora puedo coordinar, pero ahora, la próxima ronda no va a poder coordinar seguramente. Pues, claro. O Aldo cerrado. Yo creo que es el Wookiee. Hacer maniobra reversa, sí, total. Igual puede disparar para atrás. Claro, pero al hacer la reversa no va a poder coordinar. No, eso no. A ver, ¿qué hizo Dengar? Mira, gastó el contrabando. Ahí, oh, el segundo. Pero quedó lejos de los pero está posicionado para seguir peleando. Ahí tiene que ganarse otros tres. No, porque, o sea, Sí, pues no, si igual se van los tres por la maniobra, la puede ser, pero... Ah, tiene razón. Perdón. Sí. Sí, porque no le baja la dificultad, sino que te permite saltar el requisito de que el estrés te quita acción. No se van a ver ahora. Acá, por ejemplo, esta maniobra le... Salió ganando Daniel en este caso porque Dengar se pudo posicionar y Dengar le va a estar haciendo pantalla a Boba. Boba se puede ir pegando tranquilamente detrás de Dengar. Sí, yo creo que puede que haga eso. Un 1 suave, un 2 suave con Dengar, sea azul. Ah, pero no, pues que lo que pasa es que los azules son para la izquierda, entonces tienen la roca. Puede que haga un 1 nomás. Un 1 y se queda ahí. Y con Boba quizá un 2 cerrado, un 1 cerrado. Claro. Fijo, Dengar tiene que hacer una maniobra azul porque ya está con 2-3. Claro, pero como dobla a la izquierda bien, no tiene la roca. Sí. Bueno, si hace un 1, un 1 hacia adelante, entra y le va a pegar al marrón. Sí, no, yo creo que el 1 es. No sé, perfectamente puede hacer una maniobra hacia la derecha aprovechando el target lock a EP5 y bajar. Que yo creo que el EP5 se lo está arrancando de... No creo que Rotor lo devuelva. ¿A cuánto quedó ese? ¿A 2? EP5 le quedan 3. Ah, no, 2. Ah, tiene le quedan 2. Le quedan 2. Le quedan 2. Yo creo que esa es más, es una opción más viable. Y la... No sé, yo creo que, se quiere limpiar un poco los estrés. Le hizo uno suave. Se va el strain. Foco lo más probable. Lo va a agarrar sin el obstáculo el Dengar. Fijo que hizo el uno hacia adelante. Mira, logró coordinar el amarillo. Es un reinforce. Tiene ahí un reinforce. Trasero. ¿Trasero? Sí, se lo olvidó. No dispuso mal. Lo va a cambiar seguramente, ¿no? Si es que no tiene sentido que sea trasero. No. Ah, mira. Boa. Está cerrado, sí. Daniel me confunde porque tiene los dedos al revés, weón. Bueno. Mira, hizo lo que dijo ahí Mauro. Un 2 suave, pero se queda ahí. Claro, lo único que va a hacer es un autoblaster. Un protonazo. Ah, Epifan. Bueno, que igual que va bien parado hoy el Dengar, porque va a tener el dado del obstáculo. Cuando le pegue el marrón. No fue nada. Mira, el Boba alcanzó a pegar frío. Defiende con 3 dados al Wookiee, ¿no? Sí. Y pegó. La suerte sí de Boba, güey. Sí, tiene que gastarlo. Por último, intentar sacarle el foco. Mira, le sacó el foco, le sacó el escudo. O sea, no sé si va a gastarlo. Yo creo que no debería gastarlo, weón.
Porque no. Si busca sacar la mitad de los puntos al Boba tiene, y como todavía aguanta el Wookie. Va por Boba, ¿cierto? No sé. Defiende con 4 dados. Es mucho. Pero no tiene modificadores, pues si chocó y tiene fuerza. No, pero fue contra Vengar, parece, porque iba a incluir 3 dados. Te salen 2 más el obstruyo. Te salen 4 ojitos con el Boba y pasa el daño. La está pensando todavía. Sí, pues Daniel le gusta jugar con los diarios al revés, weón. Tiene al revés, weón. Sí, pues si delante viene como, ¿what? No, fue Boba. Boba. Es que si no, no tenía sentido sí. Guardar el foco, weón. Bueno, al final no le sirvió. No, no evadió. 3 y bait, weón. De ver otro. Hit. Uy, no salió. Pasan, había salido, pero. Pasan los dos. Pero ahí bueno, le puede pegar un. Revenge. Hoy le quedan 4 nomás de vida a Dengar. 1, 3, 4, 5. Ya se llevó la mitad de Dengar. Dengar le va a pegar de vuelta, eso sí. Está, no, no sale nada. Está tirando mal Dengar. El. Claro, la mitad de Dengar ya está. Sí. Si el Dengar tuviera la mitad de la suerte, tuviera de los dados al Boa. ¿Cómo están de punto ahora? En puntito, te digo el tiro. Están. Mira, Ratón tiene 41 puntos, que es la mitad del Dengar. Y el Dani sigue teniendo los 100 puntos. Porque para le falta pegarle un hit al marrón y al amarillo para llevarse la mitad de los puntos. Que son 21. Ahí esa la hace Waffet. Mató la risa. Yo creo que el amarillo va a intentar bloquear a Dengar. Sí, probable. Y el Epifine no sé para dónde puede arrancarse los protones, porque va a tener que ir. Un bank. Hacia la. Sí. ¿Tiene 3 cerrados? Déjame ver. Sí tiene 3 cerrados y el rojo. Mira, una. Para sí, quedar detrás. Si no. El amarillo quisiera bloquear el cachic, quizá podría haber hecho un 2 cerrado hacia la izquierda. Mira, hizo el 1 esperando taparlo, pero yo creo que si lo tapa igual llega al rango 3A. El tema acá es que Ratón, o sea, Dani hizo una maniobra larga seguramente con Dengar, porque sabía que lo querían bloquear y va a irse por Epiphase. Duda, de hecho un 4. No, ahora puede hacer bien una maniobra azul para desestresarse a la izquierda. El tema es que sea con. No, no, me refiero a Boa, porque hay que con la nube después, ¿no? O con un 1 cerrado, sí. Zafa, ¿no? Sí, no. Pero por último para pegarle con Fearless y tratar de bajar a. Mira, pasó, weón. El tema es que queda rango 1, parece que no. No, por los protones. No, yo creo que es 2. Por poquito. Me la juego. Me la juego por 2. No, eso es 1. 1. Seguro. Pero iba. Bullseye tira 4. Sí. Con target. Y podría haber hecho Han Solo, pero no lo hizo. No me gustaría haber sido así. No, está estresado. Está estresado todavía. Ah, verdad. Ahí está el target. Va a robar los dos. Tiene 3 hits. Pasa uno crítico. Sí. Bill crítico. Sí, con directo. No lo hizo. Sí lo hizo. Tiene que haber los dos. No. Oh, fue bueno. Que llegó. Weapon failure. Sí, aquí en puntaje Dani tiene 116 y Radon tiene 41.
Pero igual, por ejemplo, ahora cosa de tiempo que el marrón de la mitad de los puntos. De hecho, ahora ya lo va a dar porque ha perdido un hit. Pasó un crítico. El marrón. Panicked Pilot Mansion. Se le complica más a Rodón. Ya le pasó el Panic. En puntaje ahí, Dani queda con 137. Aquí lo más probable es que le saque por lo menos una boba y le dé la vida. Yo creo que la, acá le saca la vida. Si es que se pone peleado ahora, bo. Si es que saca la mitad. Mira, ahí lo saco ya. Ahí lo saco la mitad. Oh, uy, no. Todo. Ojo, ojo, ojo. Uno, dos y tres. Daño. Por eso no me gustó el sonado, porque no pondría el reroll de rango 1. Sí, igual. Todavía están dando que están de pelea. Yo creo que va a ser ahí. Le falta un hit. Se muere. Uno. Si tira hit, se muere. Hit un crítico. A ver qué es. Luz. No, fue mala jugada el Daniel ahí, weón. El 2 cerrado. Aquí, lo más probable es que pueda, pero. Puntos: 137 contra 99. Y en cualquier momento cae Dengar o Boba. Así que. Se puso peleado, súper peleado ahora. El tema es que los Wookiees van a irse detrás del Boba, pues. Y Dengar tiene que darse la vuelta todavía, ¿cachai? No, Dengar no va a llegar. No va a llegar. No. Por lo menos la Eva no va a llegar ni cagar. No, no tiene contrabando, entonces. No, bueno, lo mejor que puede hacer es. Arriba, la verdad, yo creo que. Batón tiene una gran ventaja. Tiene que hacer el 4 recto nomás, pues. Sí. Sí, no, yo creo que Ratón tiene una ventaja aquí muy grande, porque los dos están mirando a Ova. Sí. Y. Si hace el cayendo Ova ya. Si hace el 4 recto. Tiene que tener cuidado para no comerse el strain. Y después el otro turno, bueno, va a perder la acción. El otro turno está obligado a hacer un 1 recto y reparar la carta. No, no, porque se repara después de que ejecute la maniobra. No, que hay infinito. O sea, sí, no se repara cuando te pegáis un 1 por no moverte. Ah, recto. Está que arde esta cosa. Mauri, suelta la flecha. Estoy impresionado porque parecía una partida dominada por Daniel, que había hecho buenas maniobras ahí con esa, cuando se metió entre las naves con ese cuadro. Claro. Parecía que iba a ser una partida fácil, pero ahora se recuperaron increíblemente los. Sí, lo que los bookies. Lo que pasó es que cuando el Dengar tuvo que pegar, le fallaron los dados. Y ahora quedó muy mal posicionado el Boba en este turno que pasó. Le iba a hacer foco. Y el otro pasó, mira. Y no chocó. Foco. Buena, buena. Buena maniobra ahí. Ahí está el 4, mira. ¿Se lo gana o no se lo gana? ¿Será este el fin del hombre araña? Oh, ah, perdió. O sea, yo creo que murió aquí. Ahora tiene que hacer lo posible por llevarse a uno. ¿A quién se puede llevar al? No, no se lleva ni a ninguno. Porque le pero, quedan 4 del marrón. Podría el amarillo le puede sacar la mitad, bro. La mitad del amarillo. El tema es que el amarillo tiene foco. Sí, pero por último se lo intenta gastar, no sé. O sea, todavía no se ha dicho nada, pero. Ah, mira, le puso un target y te lleva la vuelta. ¿Cuánto sí, queda? ¿Cuánto queda? Quedan 25, 26 minutos. Ah, pero puede atacar. ¿Verdad, po, weón? Sí, quedó con el arco hacia atrás cuando hizo el entrenamiento y avanzó. Debería haber hecho Han Solo, no lo hizo. Ah, sí, ahí la cagó. Y quizás pensando para el reposicionamiento después. Uno. Oh, ¿lo gasta o no lo gasta? Yo creo que no lo va a gastar, porque no lo va a gastar.
pues fue el amarillo, ojo. Fue el amarillo. Le tiró la carta al rojo. Sí, eso es importante porque ahí daría la mitad del amarillo. Al marrón no le alcanzaba. No, no, pero ¿qué hace? Me perdí, weón. Por favor, el marrón. Porque al marrón no, pero no tenía eso, no fue crítico. No tenía... Eso no fue crítico. ¿Qué está pasando? Oye, pero dile que paren un poco porque se desordenaron mucho. Primero, la carta del marrón era mal amarillo. Y no era crítico. Y no, tampoco era crítico, entonces dile que. Paren un poquito. Chiquillos, paren un poquito, por favor. Ahí el Mauro no está en la sala para que igual le. Sí, Mauro. ¿Aló, aló? ¿Se escucha? ¿Aló, aló? Sí. Sí. Oye, sabéis que para el tiempo. Primero, ¿qué pasó? Teníamos unas dudas porque el Dengar cuando pegó. Le pegó al amarillo, ¿no? Porque el marrón no lo tenían. No lo tenían rango, pues, ¿sí? Le pegó al rojo, decía que está rango 3. Ah, y ahí nos confundimos nosotros. Pensamos que le había pegado al amarillo. No, al rojo decía rango 3 en el chat. ¿Por qué está dado vuelta? Listo. Vale. Voy, ratón. Ya, pero el otro era el crítico, ¿no? Y no era crítico. Ambos. Oye, el otro, Mauro nos dice que había un daño que le pasaron al marrón. No era crítico y pasaron un crítico. No, se le estaba pegando el rojo, le estaba pegando el marrón. Espérate, perdón, estoy viendo. Lo estaba pegando el marrón. Ah, pero entonces está bien pasado ese. Sí, está bien. Ah, ya, ok. Que Mauro acá está en el lado. No. Vale. Ya pasó. ¿Cuánto? Estamos puro weando nosotros, po. Estamos puro weando. Estamos volando, transmitiendo, weón. Es. Eso es porque hablan entre ellos y no señalan. Po. Oh, ¡ay, pero el boba cayó! Nos perdimos toda la acción, weón. Prepare. El marrón quedó con 4, con luz está. El marrón quedó a 1, weón. ¿Dónde está? El marrón quedó a 1. 4, 5, 6, está 1. Quedó con luz stabilizer. Tiene que saber hacerlo aquí. ¿Cómo queda esta cuestión en punto? Yo creo que el ratón salió antes. Punto el boba se nos fue. Ratón de paseo ahora. Sí. 156 contra 137. Y ahora el tema es que está súper lejos, entonces el ratón ahora se puede ir a volar nomás. Y... Los Wookiees se van a ir a la chucha. Porque tenga que vuelva. Bueno, todavía tiempo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Estoy desfasado un minuto en el overlay. Ahí lo puedo hacer un poquito para. Qué buena partida, se puso muy intervenido, weón. Un Voltis, un comeback Israel. ¿Qué dice acá la gente? Saludos, manda el Camilo. ¿Quién más dice? ¡Suéltala! Hola. Ahora el marrón tiene que mover recto y reparar esa carta, pues no le queda de otra. Si no, se mata. Sí. Está tenso, deben estar súper tensos los dos jugadores. De más, pues bueno. Sí. Tenemos 5 espectadores. 7. Sí, teníamos. Nunca de nada lo vi. 9 recién. Se fue bien y se lejos. Claro. Pero la puedo reparar porque pierde acción. Es que en realidad yo creo que no la quiere reparar. Bueno, es que uno querría reparar la carta cuando quiera volver a la. Al engage. Sí, pero que todavía no tiene mucho tiempo. El Wookie no quiere, no está ni ahí con volver al engage y le queda un Hull. ¿Qué pasa si Vengar le saca la mitad al amarillo? Se lleva 21 puntos más. Cualquier mitad que saque, con esos 21 puntos, Daniel quedaría con 158. ¡Uh! 156. Claro,
podría invertir esta cosa si es que Daniel le pega uno al marrón, o le pega uno, o con un hit en cualquiera ya lo pasa por dos puntos. A ver, espérame, tengo amarillo. Marrón está uno, claro. Sí, es que igual queda tiempo, entonces se puede llegar a que se dé otro engage. Y aquí, si fuera Daniel, ocuparía Barlo, ¿cachai? Como para ir posicionando mejor. No perder la tener paciencia, porque hoy queda tiempo. Y los Wookiee. ¿Correr? Me están llamando. ¿Qué pasó? Quiero, por ejemplo, ahora. Información está obligada a mover ahí. Un uno azul. Va a reparar, espérate, la carta. Llamando. El 3 bank, el amarillo. ¿Qué pasó? Ah, el amarillo, al de abril. No, una pregunta sobre el caso solucionado. Ah, gracias. Ok, para eso estamos. Ah, están llamando los jugadores. Ahí hizo lo que tú dijiste: reposicionarse con el barrio. Sí, eso tiene que ser. De hecho, me impresiona la maniobra del ratón ahora, ¿eh? Porque yo pensé que iba a agarrar para la derecha, ¿no? Es que en 20 minutos, como no hay tantas naves, si sigue para la derecha el ratón, el Dan igual lo pilla. Claro, quizás le está diciendo, anda por una. Entonces, y aquí igual, el Dengar suave, a la izquierda. Puede que sea una magia igual, porque el Dengar se va a mover a la izquierda y el ratón le va a quebrar el cerrado a la derecha con el amarillo. Vale, Messi. Sí, igual podría hacerlo porque pasa un barrel. Así que ahí lo hay. Oh, está buena partida, weón. No. Ahí todavía está pensando en el amarillo. ¿Qué hago con el amarillo? Daniel está listo hace rato. Hoy están brigios los buenos. Pero si la verdad es que se aguanta caleta. Sí, al principio empezaron a caer, pero duran poco. Uh-huh. El problema es que igual regalan un poco de puntos, pero aguantan caleta para eso. Sí. Y me gusta igual la lista porque es súper simple, no tienen ninguna break. Son los cuatro cookies y el AP y listo. Y van a ser siempre foco en teoría. Sí, vos. Como buen ahí todavía está pensando ratón qué hace con el amarillo. O sea, aquí el Dani. Tiene que jugar rápido porque Dani, que está pillado contra el tiempo. Sí, ahí están listos, parece. Yo creo que el ratón le va a hacer el amarillo con el amarillo. No creo que el amarillo se vaya a hacer la otra. El amarillo se va a juntar con el marrón, pues sí, en el caso que llegue a pegar. Ya, son tres cerrados. Foco. O reinforce, claro. Y el amarillo. ¡Mira! ¡Es un post cerrado! ¡Esto tiene sangre el ratón! ¡Ay, qué rudeza! ¿Hizo foco? Si quiere hacer reinforce. ¿Y por qué el Daniel no fue tan rápido? O sea, igual está asegurado con Han Solo, po. Pero ahí no lo ve. No llega el rango. No, no sé. Pero ahora lo va a ver si yo sí a la otra. Con un 1 ya lo no tiene cómo salir de ahí. Yo creo que aquí como que ratón. Sí, ratón ahí lo está regalando un poco. Pero el tema es que no, el amarillo no lo va. Yo creo que. Puta. Si le tira los protones a rango 2, puede que lo mate. Pero si no lo mata, igual va a Dengar. Dengar está 4. Está la opción de tocarlo. No le conviene tampoco porque. O sea, yo creo que. El Wookiee tiene una maniobra, la maniobra más larga que tiene el 4, ¿no? Sí, el 4 blanco. El 4, ya, y con el 4 blanco, y el Dani hace un 1 corto, chocar. No lo choca. Entonces, si hace un 3 bank y el Dani hace un 1 corto, tampoco se chocan. Sí, el tema es que si, por ejemplo, no lo mata de una al Dengar, lo deja vivo y le va a pegar, puede que quede a 1 y después, no sé. Porque el Dengar defiende con 2 y el Wookiee defiende con 1, entonces.
Pero igual es difícil que lo baje. Si el Dengar le dispara, el Dengar le va a pegar dos veces al Cookie, pues. Entonces el Dengar, yo creo que es mal engage para el ratón este. Vamos a ver qué pasa. Lo otro es que haga el cero. Lo otro es que haga el cero. Si hace el cero, queda sin modificadores y le pegan el protonazo. Entonces al Wookiee le conviene acercarse a rango 1. El tema es que si ataca, le pegan dos veces. O sea, bueno, está muy bueno. Puta, yo creo que iba bien, pero yo creo que el amarillo la vendió, bueno. Va a ver, es que por eso te digo, si el tema es que si no lo mata, le va a pegar harto. O sea, ya pasándole dos daños. Ni tanto, porque igual el Dani puede hacer foco y guardarlo defensivamente. No, yo creo que no es bueno. No es buen trade al final. Dependiendo de cómo quieren ahora. Ahí está, parece, ¿eh? Amarillo, quedan 15 minutos. Se apresuró mucho ahí. Es que eso es lo otro, porque si se empieza a escapar, como eso, Wookiee son, se dan la vuelta, después no lo va a ver nunca más, ¿cachai? Entonces quizás eso estaba pensando también rato, pues decir, puta, si este weón me persigue por todo el mapa, yo me voy a pegar y yo no lo voy a pegar, y igual queda dando tiempo. ¿Y si hace un bank 3 a la derecha? ¿El amarillo? No, lo ve igual. Acuérdate que en el peor de los casos, ¿sí? El Dengar tiene barra el rojo. Todavía no está ahí con el café, pensando qué va a hacer. Ah, el de él también cambió. Puta, que es tan complicado. Es un turno súper crucial este. Sí, pues, están con toda la atención. Yo creo que el Dani no tiene más opción que hacer el uno recto, güey. Yo haría el uno recto, como lo más... Lo más conservador, es la mejor maniobra que puede hacer cuando no sabéis qué chucha va a pasar. Sí, yo haría el uno, pero no sé lo que... Mira, ahora ya no tiene ninguno seriado el ratón. Se están demorando igual. Amarilla para el arquero. ¿Qué nos dice la gente en el chat? ¿Qué opina la gente? Mufaron a Daniel, dice. Esta da para reloj, dice para reloj. El Inquisidor dando clase con los Wookiees, nos dice Intrépido. Carlos Monje, vamos ratón. Mira, interesantemente todavía no ha gastado el contrabando, podría ser un 4 con vuelta. Sí, es que igual al Wookiee no le conviene tirarse de cabeza porque, como dijo el Martín, después no va a pegar nunca más, pues. Y el Dengar tiene la torreta hacia atrás, entonces... ¡Oh, pero jueguenlo! Queda con autoblaster detrás del arco, pues, ¿cachai? Pero mira. Bueno, el marrón no tiene muchas opciones y no... Ha pasado como 4 minutos, güey. ¿Qué nos dice la gente? Rodrigo Olivo nos dice, hola, vamos ratas. Este mensaje se ha retenido hasta que se revise. Aquí no, para que vamos a censurar al amigo, ¿cierto? Ahí, vamos. Ah, por las ratas. Por la palabra ratas. Ya estamos, ¿no? Ahí vamos. Todo cerrado. Foco. Y el amarillo. Un cero. 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 Sin mod. Y a ver qué hizo Dengar. Uno. 4. Pero bueno, le van a pegar 2 nades. Oh, estos locos están locos, weón. ¿Irá a ir por el café o no? Porque el amarillo lo tiene rango 2, pues.
No sé, a ver. Sí, el marrón. Tiene tiene que matarlo para... Va por los protones, sí. Sí, igual no está mal. Sí, no está mal. Está para nada mal. Foco con Han Solo, así que se estresa. Entonces aquí, ya sacando dos hits lo mata porque tira un dado, ¿o? Tira dos. Y le puede pegar al batillo de vuelta. Ah, no, pues tira uno por el rango 3, no, agarra el bonificador. Hit ya, ahí no, no, ah, bueno, el target sí, pues lo gástalo, sí, da lo mismo. Y pasó uno crítico. Sí. Bueno, no vaya a llegar el foco, pues, weón. No, no lo gasto. Sí, le hizo bien el daño, weón. Sí, en verdad fue buena, weón, porque al final ahora le va a pegar el Wookiee y va a poder pegarle con foco. Y autoblaster, y no sé si lo tiene el Bullseye. Sí, demás. Sí, está en el Bullseye. Y quedó rango 1, no, rango 2, quedó. Bueno, aquí los dados, si le sale 4 hits. ¿No eran 4? No, es que rango 2. No. Obvio, no es que rango 2. No le pasó nada. Esto está en el Bullseye, son 3 dados. ¿Será este el fin del hombre araña? No. Crítico. Que salga un direct hit. ¿Ese era crítico de los dos? Ah, no, uno con un direct hit tampoco muere. Sacó el mazo entero. Sí, pero pasó una carta que está al lado y ese tiene que ser un crítico y le falta otro crítico. No, no, la carta que pasó fue un hit. Este es crítico, fue el bridge. ¿Pero no es que pasaron dos críticos? Entonces, ¿por qué pasó una de más? No, pues son dos críticos, pues hizo con un evade, pasó un hit y dos críticos al final. Se evadió, pues, weón, evadió uno. ¿Está mal esa weá? No, ese lo tiene doble. Claro, y ahora sí que está comprometido el ratón porque está estresado y ya si hace una maniobra más larga, un tres suave, lo que sea. Le voy a pegar con la torreta. No entendí por qué lo mató. No, está mal. 5, 6. Está mal eso. Ratón PRD. No, lo está mal, está mal. Debería tener un hit y dos críticos, creo yo. No, no sé por qué tanto. Eso. No. No. Porque ya tenía un hit y le pasaron dos críticos. Pero le pasó dos cartas de daño más. Porque tenía uno o tenía dos. Tenía uno. Tenía dos de daño. Tenía dos y pasó dos críticos. Sí, pues. El primero que te salió fue el Hullbridge. Ah. El otro devuélvelo, fue Hullbridge. Sí. Después mire. Y al y entra. Entonces el direct hit te pasa el daño, el direct hit te pasa uno más y el Hullbridge. El de direct hit es el crítico, pues se da vuelta. Se la repara ahí, te pasa el de direct hit y te pasa uno más por este. Ese, no, ese. No, 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 el Hullbridge, escúchale boca arriba. Ah, ya, entonces este es boca arriba. Esa le, el del direct hit es boca arriba. El del direct hit es boca arriba. Boca arriba y le pasa un crítico más. Ah, el Disabled Power Regulator no pasa. Sí, el de. Hay uno más. Hay uno más. Ese sácalo, sácalo, sí. Sácalo. Ese no va, ese no va. Ah, sácalo. Tenía dos de daño. Disable Power Regulator no va. Devuelve no va. El mazo. Y baraja la carta. Sí, no va. Esa no va. Ey. Y ese, ahí sí, ahí sí. Ahí está. Y ese. Es, ahí sí. Quedan esos dos boca arriba. Este ahí está. Boca arriba, ratón. Dale. Ahí sí. Y el ahí otro sí. Puede ser boca arriba porque es directo. No, ya está reparado, ya hizo su pega. Sí, sí está bien. Dos, cinco, te queda uno, pues. ¿Cómo eres? Sí, me queda uno. Ah, dale, vamos. No, pero ¿por qué pasó? ¿Cómo se cagó? No, 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 sí. No, bien. No, no, está, no, está bien. Dos, tres, cuatro, cinco, te queda uno. Sí, pues está bien. Ahí está bien asignado el daño. ¿Cómo están los puntos, Osvaldo?
Los puntitos. El Donnie tiene 179 y Ratón 156. Hoy la partida buena, weón. Sí, yo El Woki, ¿qué azules tiene? O puede que ni siquiera haga el azul y con dos cerrados, weón. Ah, qué weón. El Woki tiene. Te digo el tiro. Azules tiene los 1, pero que no, no tiene uno cerrado, tiene uno hacia los bank 1 y un 2 3 hacia adelante. Yo llegué con el Woki quería un 2 cerrado nomás pensando en que puta tengo que pegar, pues, bueno. Porque cualquier azul que haga no creo que vaya a pegar. Es que el tema es que aquí el Dani puede hacer una maniobra larga y pegarle de cola, weón. Que lo más seguro que haga. Yo creo que el Daniel necesito... un 3 bank a la izquierda, weón. Ratón tiene que apostar, no, tiene que apostar al bloqueo. Ah, no, ya tiene gastado el contrabando. Sí, po. Por eso un 3 bank azul a la izquierda y ya pegáis con la torreta. Y él lo asegura, porque el Woki no creo que vaya para donde está la nube. Bueno, no hay forma en que el Woki pegue. Sí, no, sí puede. Si es que es un 2 cerrado. Y el Daniel se va a la derecha, pues. Pero no es difícil porque como la derecha es mala de Dengar y está estresado. ¿Cuánto queda? 7 minutos. ¿Qué están diciendo en el chat? ¿Qué es lo que se puso? Cambió al final todo aquí. Es turno crucial, intrépido, listo, todo nada. Olin. Olin. Está complicado con las maniobras. A ver qué pasa. Sí, está complicado con la... Está complicado y el Woki, ¿verdad? Pero yo... Sí, está complicado. Pero, puta, la partida buena. Nos tiene todo así como... Oh. Hizo un 1. Yo creo que fue, weón, bueno, porque el Dengar va a pasar hacia adelante o hacia el lado derecho y la pega. Sí, es que si pasa, aunque choque... Está tirando por Wanted. Porque hizo la acción, claro. A ver. Apretemos F. Claro. No, ahí está listo. Él es el target y le pega rango 1. Sacando 2 hits, los matamos. Defiende con 1. Y tiene para hacer Han Solo. Sí, lo va a hacer todo el rato. Sí, el último turno. No, porque... Espera. No haría... Ah, no, vos no está estresado porque no giró la torreta, claro. Sí, está bien. Pega con 3, sí, está bien. Con 3 el daño. Sí, ahí tiene muchas posibilidades de sacarlo. Claro, es el target. Rolea 2 y sacando 1 está listo. 1 más. Sí. Si no son 2 blancos, ya. Ah, ahí está. 3. Tenemos un. Oh, la tía buena, bro. Un 200 contra 156. Eso es lo otro, que al final igual Ratón pierde, pero no por tanto. Flip. No, güey, si estuvo súper peleado, estuvo buena la partida. Fue muy golf. Flip. ¿Quién fue? Yo creo que a los dos le sudó, pero hasta el al Daniel le ha sudado todo, güey. Desmuteémonos ahí, comentamos con ellos en el chat. La partida. Bien jugado, compadre. Buena, buena, ¿se escucha? Buena, buena. Sí, sí, sí. Se escucha. Uy, buena partida, weón. ¿Hasta el final? Sí, weón, tu intensa. Tu intensa. Sí. Sí. ¿Para qué ir con cagada? ¿Para qué ir con cagada, weón? ¿Para qué voy a ir con cagada? Muy buena, muy buena. Felicitaciones, Ratón. Muy bien con esa lista que... No la cachás. No la cachás siquiera, weón, la verdad. No. No, por lo menos no tanto la diferencia. No, sí. Mi fe. Sí, no, mi fe. Oye, los Wookiee duros. La cagaron, weón. La cagaron, weón. La cagaron.
Gracias, cabrón, por transmitir. Gracias, cabrón, por transmitir la partida. Estuvo bueno, hasta el final. Mándale un saludo a su fan. Tenía un fan ahí en el chat. El Don Pocho, su escuata ahí. Su escuata ahí. El Nico en el chat haciendo de barra. Está el Mauri también. Del lado ratón. Está Sepe. Está Rodrigo Olivo. El Carlos. Ahí está cachando el ratón los comentarios, parece, para mandar saludos. Saludos. Jorge dijo, jugué contra el ratón, jugué contra el ratón, está como está. Sí. Vamos a cachar el Mauri. Mauri está por ahí. Oye, sí, po. Pero bueno, la gracia es que tenía que aguantar nomás, pero me tenía como mirar a sacármelo, o si no me iba a empezar a pegar. Tuve parejo. Incluso, imagínate, la raja que tuvo el Dani, weón, es que todas las manos, weón, era el crítico de hit de mano, weón. Sin música, weón. Entonces yo pescaba la weá, rodeaba, weón. Blanco, ándate a la concha de tu madre. Está como. Loco, dos direct hit juntos, bueno, juntos. Esa cuestión fue horrible. Sí, eso me salvó. Sí, la mató de un guate. Sí. Pero no importa, sí, la gracia de esta lista es aguantarnos y pegar feo. Aparte, un día lunes, no estoy dispuesto a estresarme mucho, más que pegar palete. Oye, ratón, ¿cuántos puntos? Por si acaso dice 156 puntos. ¿Tú porque va a quedar registrado. Va a quedar registrado. Sí, va a quedar registrado. Dice lo gringo en GSP. True 100. Tenemos una partida que no sé si no se jugó o se está jugando. Falta el Víctor contra el Víctor Argentina. Ah, va la segunda ronda ya. Ah, sí. ¿Y la de Simón todavía no está? No está confirmada. Falta que Simón confirme la partida con Francisco Peña. Simón me dijo. Dale un saludo a toda la comunidad, a toda la gente, a los chiquillos de Seed Challenge, de Seed Squad, que ayudan a bastante, a Cepe también, mi compadre de Chupico Squadron Podcast. Próximo proyecto. A los chiquillos de Nezumi. Siempre el apoyo de su cartita. Besitos. Y sobre todas las cosas, a la comunidad en general. Porque, oye, bueno, aparte del proyecto de Chupico Squadron Podcast es hacerlo acá en el quinto. Don Dani sabe que es un jugar en quinto. Ya, voy a estar. Por lo menos ya tuvimos la presencia de Alderan. Left Lover. Muy buena compartida, muy buena batería, muy buena saito, que muy bueno. Así que todos bienvenidos. Anótese para los viernes, 5 horas, 5 personas máximo. Genial, genial. Anoto. Ok. Ya, chiquillos, también saludos a Axel y a todos los que están atentos ahí. Ya, pues igualmente, que estén, que estén bien. Salud, cuídense. Gracias, un abrazo. Vale, ya registré el resultado y para que lo pueda. Vale, ok. Ya está. Chuchu. Ya. Muy bien. Chau, muchachos. Gracias, Mauro. Chao, cuídate. Que estén bien. Estoy transmitiendo todavía.